Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Tenemos como invitada el día de hoy a María Elena Fournier Solano, quien es facilitadora universitaria de la Universidad Estatal a Distancia, conocida como UNED, y también miembro de la Comisión Vidas y Vida Silvestre. María Elena, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en Conciencia. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Gracias. Uh -huh. ¿Qué es esto de esta comisión Vías y Vida Silvestre? Uh -huh. ¿Cuándo nace? ¿Quiénes la integran? Porque no uh -huh. sabemos nada al respecto, Marielena. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, efectivamente nace aproximadamente tres años a raíz de la gran necesidad que tiene el país y toda Mesoamérica y prácticamente el mundo por el problema del atropello de animales silvestres en nuestras carreteras. En el caso de Costa Rica están muriendo más animales silvestres en las carreteras que por la cacería ilegal. Han habido varios estudios de tanto de la UCR como de la UNED como del, de la Universidad Nacional en donde se demuestra el impacto que, es, eh, que, este, que este problema está causando, solamente en atropellos, sin contar la contaminación sónica, eh, humo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a raíz de, un, de una, un artículo que sacó una joven que está muy involucrada en esto. y me lo manda un muchacho del área de conservación de Guanacaste, yo me pongo en contacto con ella y decidimos invitar a la Fundación Ambio, a la Asociación Jisky, las universidades, eh, eh, la Hacienda Barú, entre otros y otras, y eh, empezamos a trabajar sobre esto. Hemos logrado bastantes cosas, yo diría que en tres años. <coughs> Como una guía, como modificar los rótulos eh, donde se señala que hay paso de fauna eh, silvestre en las carreteras. Eh, por ejemplo, el un material de audiovisuales de la UNED con cuatro cuñas y, y, y dos micros para las radios nacionales que dicho sea de paso, ojalá que otras radios también se, se involucren eh, ya la, la UCR las radios de la UCR nos ha apoyado, eh, Radio Nacional pero necesitamos más radios para ir creando conciencia, se está haciendo un video, eh, gracias a audiovisuales y gracias al apoyo de la vicerrectoría este, eh, académica de la, de la UNED y la dirección de extensión con la cual yo trabajo. Entonces, eh, también hemos, eh, hasta cierto punto, tenido el apoyo del SINAC, eh, bueno, principalmente de la viceministra del ambiente, que ella está muy interesada, ya que <coughs> ella misma dice, y, y, y nosotros también, el tema de vida silvestre en el país ha sido abandonado por más de 20 a 30 años. Entonces, ya es hora de que el MINAE lo retome, el SINAC, el MOP y el ICT y, y toda la, la, la comunidad nacional, las comunidades, en el Cerro de la Muerte también hay mucha conciencia sobre esta problemática, con el problema de las dantas. Este, yo, yo diría, María uh, Elena, que nunca fue considerado en los últimos siete gobiernos. No, y, y, para ser más drástico, con exacto, la federación de la viceministra. Eh, sí, y lamentablemente se hacen eh, proyectos de carreteras por toda Mesoamérica con el proyecto mesoamericano, pero nunca se consideraron estas, estas, estos pequeños detalles, como que, eh, como decía un biólogo, bueno, estamos construyendo... Eh, carreteras en medio de la cocina, entonces dividen una casa, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, este eh, hemos recibido algún tipo de apoyo de parte del MOP, sin embargo, esperamos más, más apoyo. Eh, algo de, 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 a través de la, de la viceministra que, por lo menos, está identificada con esta problemática, pero sí necesitamos más apoyo porque hay que construir pasos de fauna. Volviendo al asunto de las, de las carreteras nacionales y de Mesoamérica, no han sido considerados los pasos de fauna, sin embargo, nos han dicho que sí, que fue considerado pasos de fauna, por ejemplo, en Braulio Carrillo, pero ¿por qué no se construyeron? Eh, lo mismo en el. Eh, ahorita estábamos recordando el paso. Caña Liberia, que estaban consideradas en el diseño. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se construyen hasta que nosotros llegamos como comisión? Y afortunadamente ahorita están en construcción, creo que son diez subterráneos y ocho aéreos. Entonces, bueno, entonces qué pasa en el resto de las carreteras. Entonces, yo creo que es importante que se retome este tema, ¿verdad? y que se considere nuevamente hacer pasos de fauna aunque las carreteras ya estén construidas. Y un gran aliado en esto son las comunidades. O, ahorita le voy a preguntar que expliquemos esto de los pasos de, de, de fauna, pero Conciencia <coughs> tuvo la, la, la oportunidad hace unos meses de, de visitar la sede del Pacífico en, en Punta Arenas y entrevistar a Carlos Pérez, un investigador de la, de la, de la sede que estaba casualmente haciendo un estudio. Sobre la costanera. Mm. Él logró determinar que aproximadamente 35 especies de animales mueren en las carreteras de la provincia de Punta Arenas. Él, él se uh -huh. circunscribió únicamente a, a la provincia de, de, de Punta Arenas, uh -huh. principalmente mamíferos. Uh -huh. ¿Es esta la situación real en la mayoría de las carreteras en nuestro país? Yo diría que sí. Eh, todo depende del ecosistema que estemos eh, atravesando. atravesando lo que atraviese la carretera. Exactamente. Por ejemplo, en Carrara son muchos anfibios. En Carrara, por ejemplo, se hizo un estudio de un año. En cuatro kilómetros y murieron casi cinco mil animales, entre ellos la mayoría anfibios. Entonces, en un año. En un año nada más, en un estudio que hizo un japonés con un costarricense. Entonces, yo diría que esto es un tema gravísimo, como estábamos comentando en la Comisión Nacional de Emergencias, es un asunto de emergencia nacional. Si nosotros verdaderamente nos creemos un país verde, que amamos la biodiversidad, que la respetamos, que tenemos gobiernos internacionales de, sobre la biodiversidad, ya es hora de que el Estado diga, esto es emergencia nacional y que verdaderamente hagamos algo, porque no es solamente, bueno, la costanera, ahora vamos a ver un caso muy interesante de Hacienda Barú, que es la combinación de empresa privada con el Estado, excelente, magnífico, pero ya tenemos que, las comunidades, el MOB, el SINAC, eh, el ICT, tenemos que trabajar juntos y juntas, porque de lo contrario... Eh, van a seguir desapareciendo muchas especies que ya de por sí están en peligro de extinción y esto agrava más la situación. Me veo obligado María Elena a preguntarle la situación del Cerro de la Muerte y las Dantas. Uh -huh, uh -huh. Hemos tenido seis atropellos de Dantas solo este año. ¿Qué es lo que está pasando en el Cerro de la Muerte? Bueno, eso es una, es una tragedia ¿verdad? Es una tragedia Nacional e internacional, y para la biodiversidad es un impacto tremendo porque es una especie que está en peligro de extinción. Definitivamente, bueno, justamente a raíz de la última muerte de la Danta, que entiendo que a la Universidad de Costa Rica le correspondió este asumir los gastos que son muy grandes y no debería de ser así, eso lo debe eso de asumir es responsabilidad el SINAC. exclusiva del SINAC. SINAC lo he hecho yo en varias instancias sí, también. SINAC, MINAE, pero pues, sinceramente yo siento que, que está un poco débil esa, esa situación. Eh, definitivamente hay que hacer pasos de fauna. Eh, a raíz de una nota que nos envió eh, una señora de la comunidad de Copés de Dota, eh, vamos a hacer pronto una, una reunión urgente. Con, eh, con el SINAC, o sea, en el caso del Parque Nacional Los Quetzales, que están dispuestos a colaborarnos, ellos tienen algunos estudios ya avanzados, entiendo que hay un joven también biólogo que, que es especialista en Dantas, ese, Esteban, Branes, Esteban claro. Brenes, que él bienvenido sea a este grupo, él dice nos va a colaborar, hay un ingeniero... Eh, identificado con la biodiversidad, eh, Rolando Portilla, que nos va a colaborar. Eh, para lograr una solución integral. Eh, exacto, que, Ronald Villalobos. Que proba probablemente lo que, lo que hay que hacer en, en términos inmediatos es poner estos famosos muertos para que, para que se reduzca la velocidad. De Tenemos que hacer una pausa, marelena pero ya regresamos con Ronald Villalobos, quien es miembro de la Comisión de Vidas y Vida Silvestre y también de la Reserva eh, Silvestre Barú. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos conversando este importante y trascendental tema de muerte de, de, de vida silvestre en nuestras eh, carreteras. Nos acompaña, como lo dijimos en el segmento anterior, Ronald Villalobos Hoffman, quien es también miembro de la Comisión Vidas y Vida Silvestre y coordinador de proyectos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Hacienda Barú. Ronald, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un placer y un honor compartir por acá con ustedes. Muchas gracias Ronald. Hace 30 años la costanera era de lastre, casi nadie la utilizaba y hace 5 años se afaltó. ¿Cuál ha sido el impacto de esta carretera al dividir casualmente la hacienda Barú, donde ustedes eh, desarrollan estos, estos, estos proyectos? Sí, efectivamente, hace 30 años eh, la carretera era de lastre con gran cantidad de huecos, como muchas de las que tenemos hoy día. Eh, por lo que la velocidad de los dos autos eh, era muy lenta. Entonces, eso permitía que los animales eh, pudieran cruzar con cierta seguridad, dado que los conductores tenían el chance de poder frenar, eh, a pesar de que la iluminación actualmente también es bastante escasa. Cuando se inició el proyecto de ampliación de la carretera costanera, allá por el año 2010, eh, el Refugio de Vía Silvestre se dio a la tarea de proponer a la unidad ejecutora MOP Conavi, eh, hacer los pasos de fauna, tanto aéreos como subterráneos, basándonos en investigaciones de otros países. Eh, nosotros sabíamos, por la constitución de los ecosistemas que hay en el refugio, la carretera atraviesa el sector de montaña y la bajura, eh, la parte costera. Dado también la cantidad de especies que transitan de un sector a otro, en la parte de la costa hay ecosistemas de manglar humedales, en la parte de montaña tenemos bosque secundario eh, maduro, y en recuperación, entonces hay un, había un gran tránsito de especies. Le propusimos a las personas del MOC CONABI eh, hacer tanto pasos de subterráneos como aéreos, pero ellos no tenían el conocimiento, digamos, técnico o biológico para determinar el diseño y los lugares donde se iban a colocar. Eh, nosotros lo que hicimos fue, bajo, digamos, observación histórica de muchos de los guías que trabajan en Barú y vecinos que saben dónde cruzan los animales, determinamos los cuatro lugares de mayor tránsito animal y eh, propusimos poner un, un paso de fauna a cada 200 metros. ¿En eh, qué consisten esos pasos lo, propiamente dichos? Los aéreos y los subterráneos. Correcto. Ok, los aéreos consisten de. Son, el más largo tiene 78 metros. Tienen una canastilla de plástico eh, sujeta a dos cables con alma de acero. Y tienen un cable grueso, un cable delgado perdón, libre que es, pasa por encima de la, de la canastilla plástica. De manera que hemos observado que los monos y las especies arborícolas a veces ni siquiera utilizan la canastilla plástica para cruzar, utilizan sino que cable, utilizan el, el cable, cable libre. libre. Eh, eso fue un aporte de una de las guías que trabajaba con nosotros, eh, que nos dijo que necesitábamos un cable libre y efectivamente ha dado excelentes resultados. De hecho, eh, ese mismo diseño está siendo utilizado en otros lugares. Entonces, básicamente es un, es un paso aéreo sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas especies aproximadamente te, utilizan tenemos esos pasos? Tenemos documentado para los aéreos eh, martilla, mono cara blanca y zorro pelón. Y también un video de un puercoespín. espín. Eh, pero, verdad, porque estamos esperando los resultados de otras cámaras que colocamos. Eh, una vez que los analicemos, pues vamos a obtener, esperamos obtener otro tipo de especies que están cruzando. Pero los vamos a obtener más o menos para mediados de enero. Eh, ¿Y esos pasos, los pasos terrestres Ronald? Okay. Los eh. pasos terrestres, eh, dichosamente el gobierno nos otorgó, nos aceptó hacer incluso uno cada 100 metros imagínense que en un tramo de 2 kilómetros nosotros tenemos alrededor de 29 pasos subterráneos estoy hablando de pasos subterráneos considerando los que son redondos verdad que funcionan tanto como alcantarillas, como, como pasos para fauna nosotros, por un monitoreo que hicimos de agosto del 2013 a febrero del 2014, o sea, considerando las dos épocas del año, ¿verdad? Y, y invierno y lluviosa, para saber el tránsito de animales, logramos determinar que en el 86% de los pasos cuadrados hay tránsito fluido de animales, y no así en los redondos, que baja a, a más o menos 14%. Entonces, definitivamente hay una primera luz: los pasos de fauna subterráneos deben ser de tipo cuadrado o rectangular, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para darte un dato, nosotros estimamos que de 2,5 a 4 metros de altura eh, es, un, es una medida muy buena, óptima para, por lo menos en, en el área de nosotros, para que haya un buen tránsito animal. Eh, básicamente, ¿verdad? La, la disposición y la ubicación de los pasos fue sugerida por nosotros, pero como te digo, gracias a la buena voluntad de, 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 de la gente. Okay. De la, Ustedes ahí. tienen que tener datos uh, o, o una evaluación del antes y después de estos de pasos, tanto aéreos como, como, como terrestres. Uh -huh. Coméntenos al respecto, Ronald. Sí, ha habido eh, estudios a lo largo de la carretera, eh, casualmente hace poco se terminó uno, donde se estudió del tramo que hay desde donde inicia el refugio Barú hasta casi el centro de Ubita. Estamos hablando de un tramo casi de 40, 28 kilómetros por ahí. Y ellos determinaron que en la franja donde atraviesa la calle el refugio es el menor lugar donde se reportan accidentes actualmente. ¿verdad? Eh, como hablabas con, con María Elena, de las especies que más atropellan, eh, es, es algo triste, pero se ha mantenido la constante. El animal que siempre eh, aparece atropellado es el oso hormiguero. En el ese oso tramo, hormiguero. Sí, en ese tramo. De hecho, para mí es... Quisiera decirlo así, es una preocupación muy grande porque es tanto los que uno ve atropellados eh, día con día que yo no sé si la población que hay ahí eh, soporta esa tasa de mortalidad y a mí me preocupa de que los lleven a la extinción. Ya sí, porque son, imagínense, son desde que se puso la carretera hoy día y yo al principio contaba cinco o seis hormigueros por semana. No, no sé cómo puede soportar una población esa. Ya estamos eh, hablando de una dimensión peligrosísima, sí, ¿verdad? que eh, va en contra de la, de la sobrevivencia de la especie. Uh -huh. eh, vamos a ver, algo, algo que no se ha mencionado acá, eh, el efecto del ruido y el humo en la, en, la, en la fauna silvestre. ¿Hay algún estudio que nos indique cosas claras al respecto? Sí, en, en varias eh, conferencias y exposiciones en las que hemos participado, otros expertos nos han eh, eh, informado que el ruido afecta principalmente el comportamiento de las aves. ¿verdad? Eh, nosotros dentro del refugio hacemos distintos tipos de actividades, dentro de ellas turismo, tenemos un, una parte que es de observación de aves. Eh, y hablando con los guías, por lo menos particularmente en el refugio, nosotros no hemos notado un, un comportamiento, digamos, diferente. muy distinto, eh, pero habría que ver ciertas especies específicas, ¿verdad? ya con un estudio más riguroso, constante y con disciplina para poder eh, en realidad determinar el grado de afectación que tendría tanto el humo como el ruido, no solamente en verdad sino también en, en mamíferos. Y sí, es, una, es una, un vacío de conocimiento que definitivamente para poder lograr la efectividad de los pasos deberíamos considerar y por supuesto que nosotros estamos abiertos a, a apoyar las investigaciones que se hagan en ese sentido. Actualmente tenemos una investigación de monitoreo en los pasos subterráneos con cámara eh, de una muchacha de la, de la Universidad Nacional y pues estamos anuentes porque entre más se conozca pues la herramienta puede hacerse más fina ¿verdad? y, y ese es el, el... Por supuesto. Uh -huh. Muchísimas gracias Ronald. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con eh, María Elena. Continuamos conversando con María Elena sobre muerte de fauna silvestre en las carreteras del país. Y yo quisiera retomar el tema del primer segmento sobre muerte de antas en el Cerro de, de, de la Muerte. Cada vez son más, María Elena, cada vez hay más, cada vez hay más inconsciencia de, de los conductores en, en general. Nada más le comento, en el último atropello se calcula, de acuerdo a los eh, expertos en esto, el tráiler que atropelló el último Danto iba aproximadamente a 120 kilómetros por hora. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las soluciones? <laughs> Hablamos rápidamente de que una posibilidad, una de muchas, es reductores de velocidad. ¿Será eso posible en una carretera interamericana? Eh, bueno, según la legislación en ese sentido, se supone que no, porque es una ruta nacional. Pero yo creo que el mob tiene que llevarse su, su mano en el corazón y, y, y las cosas tienen que cambiar porque estamos hablando de animales, eh, como reiteré, eh, que están en peligro de extinción. Tenemos que hacer algo ya. Más bien debemos debimos de haber hecho algo desde ayer, ¿verdad? Y definitivamente tienen que haber reductores de velocidad o presencia. De policías de tránsito, el problema es que tendría que ser las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Eso es imposible. Y los reductores de velocidad, pero los, los, los tipo muertos que llamamos, ¿verdad? No, no de los que pusieron cerca la platina porque esos rapiditos se desgastan. Tiene que ser algo que obligue al conductor a frenar. De lo contrario, vamos a seguir teniendo estas pérdidas muy lamentables y que están haciendo un gran impacto a la vida silvestre y a los corredores biológicos, porque ellas tienen su propio corredor biológico, que no estamos respetando. Incluso desde el punto de vista antropocéntrico genera un peligro para la salud humana porque porque una danta tiene, tiene, uh -huh. tiene un tamaño de un caballo es algo algo espectacular uh -huh. y yo tuve la oportunidad de ver un, un carro que colisionó con la danta uh -huh. y el impacto es tremendo uh -huh. ¿verdad? Y, y no hay conciencia de eso tampoco exactamente ahora eh, con el material que estamos preparando en, la UNED, en audiovisuales eh, bueno primero eh, para radio y ahora para va a ser para televisión un proceso de educación y de concientización, sensibilización, puede llevar hasta 25 años. La fauna que está muriendo y que está en peligro de extinción no nos va a dar tiempo. Entonces tiene que haber algo, pero ya en el caso específico del cero de la muerte. Y solicitamos y aprovecho esta ocasión, esperamos que ya para, para febrero ya esté construido pasos de, bueno, paso de fauna imposible, pero por lo menos que ya tengamos los reductores de velocidad. Y en lugares, independientemente que sea el Cerro de la Muerte o no, en lugares en donde haya presencia de animales, corredores biológicos, áreas y brechas protegidas, parques nacionales, reservas privadas, territorios indígenas, la velocidad cuando hay presencia eh, de bosques, porque en sí van a haber animales, es de 40 kilómetros por hora. En el caso del Cerro de la Muerte dice 50 kilómetros por hora. Hay rótulos por todo lado que las comunidades han puesto, pero de nada ha servido. Entonces, definitivamente necesitamos el apoyo de, del señor ministro del MINAE, la señora viceministra, que está muy anuente a colaborar, obviamente el SINAC, el don, don Julio Jurado, y obviamente el MAP, ¿verdad? el MOP, perdón, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, COSEBI. Claro. Mm. Eh, estamos en pleno <coughs> periodo de vacaciones, esto representa un incremento mm -hmm. de la salida de muchas eh, familias, a diferentes eh, sitios. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser un mensaje muy oportuno, María Elena, para todas estas eh, familias en el contexto de lo que representa la, la vida silvestre en, en las carreteras? Uh -huh. Bueno, yo creo mucho en llegarle a los niños y niñas, ¿verdad? Que sean los niños y niñas que le recuerden a los padres de familia, a las madres de familia, porque en esto no hay diferencia de género, de, de la velocidad irresponsable, este, que los niños sean los que recuerden a los padres. Papá, mamá, recuerden que por aquí pasan animales silvestres, o que ellos mismos, las mismas personas adultas, porque nosotros siempre podemos aprender, los adultos podemos siempre aprender si tenemos abierto nuestro corazón para, la, para las nuevas ideas, para... Hay mucha información que tenemos que... que, que que llevarlo a nuestro corazón y sensibilizarnos. Entonces, uno de ellos es, tenemos que bajar, eh, además es, como usted dice, es un asunto de seguridad de las personas también, no solamente de los animales. Al hablar nosotros de animales, estamos hablando directamente también de la seguridad de las personas. Tanto que si estamos corriendo, podemos matar personas como también animales, pero también el impacto, por ejemplo, el impacto de, de atropellar una danta. En un caso de un, de un tráiler, me imagino que, que algo afectará al tráiler. En un vehículo menor, imagínense el impacto. Ahora Puede, pueden morir todas las personas, no solo la danta. Entonces, eh, yo hago un llamado, hacemos un llamado a la conciencia tanto del MOB, COSEBI, que nos colaboren más, han, han, nos han estado colaborando, pero necesitamos más apoyo, en donde los permisos para hacer los reductores no nos tarden semanas. Ni meses, sino que sea algo inmediato, porque esto es una emergencia nacional. El papel de algunas instituciones que le voy a ir enumerando, por ejemplo, el MOP, ya uh -huh. algo hemos hablado, el CONAVI, el ICT, el ICE. Uh -huh. eh, está, ¿Estamos satisfechos? ¿Nos podemos dar por satisfechos de lo que están haciendo estas instituciones? En el caso del ICE, yo diría que sí, ¿verdad? a pesar de que yo no estoy de acuerdo con algunos. Eh, políticas de hacer más y más represas y proyectos hidro, hidroeléctricos y geotérmicos pero aparte de eso el ICE tiene 25 años de experiencia tengo entendido que cuando van a inundar un área eh, lo manejan con varios biólogos sacando la, la la fauna etcétera etcétera en el caso del ICT sinceramente no nos hemos acercado a ellos fueron invitados desde un principio todas las instituciones fueron invitadas ellos no, no respondieron. Y ellos tienen que ver con, obviamente, porque eso es un atractivo nacional. La, la, la vida silvestre costarricense es un atractivo nacional. Pero como decían es algunos. Es una de las razones por las cuales nosotros recibimos turismo. Exacto. Y como dicen los biólogos, <coughs> si yo quiero ver, por ejemplo, un oso hormiguero pequeño. Lo, tengo que verlo en la carretera muerto porque eh, parece que es muy difícil verlo en el bosque, en su estado natural entonces yo creo que es un llamado a la conciencia, es estamos en un estado de emergencia para los que amamos la naturaleza, para los que para lo, las y los biólogos, yo no soy bióloga, pero, pero me identifico con, con, con todos los sectores que tienen que ver la conservación del planeta Intencionalmente no mencioné el SINAC pero yo quiero que desarrollemos un poquito el, el papel del SINAC en todo esto Yo diría que por ley ellos son eh, los responsables de, de la fauna silvestre del país, la flora y la fauna. Y yo siento que tiene que haber más responsabilidad, más acción y también preparación. Por ejemplo, eh, hicimos hace poco un ciclo de conferencias y el representante del Citraminae se molestó porque no se toma en cuenta los guardaparques en este proceso. Y ellos tienen razón. Por ejemplo, en, el, en una guía que se hizo, eh, no se les tomó la opinión. Ellos tienen mucho que aportar. Y parte de SINAC son los guardaparques, eh, que lamentablemente están siendo prácticamente de, de, otra especie en peligro de extinción, porque no se les está dando el apoyo. Tienen promesas de que sí, que van a haber nuevas plazas, 150 plazas, según tengo entendido, pero no llegan. Entonces también ellos, ellos podrían monitorear, podrían ayudar, podrían en carretera, pero son como uno o dos guardaparques por... por Claro. Eh, atendiendo no sé cuántas hectáreas, o sea, es imposible. Entonces, un llamado definitivamente al SINAC, tiene la responsabilidad. Si el SINAC no se siente competente, no siente que está en la capacidad de asumir esa gran responsabilidad, que la asuma entonces a nivel de ministro y viceministra. Correcto. Pero por favor, que lo digan. No tenemos la capacidad sí. para abordar este problema. Y ya para terminar, no es una responsabilidad de las universidades públicas, Por supuesto porque lo estamos que no. asumiendo desde ese nivel. Uh -huh. Muchísimas gracias, Elena, uh -huh. y muchos éxitos con esta ardua tarea que tienen enfrente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.